¿Qué novedades? ¿Qué platicas? Bienvenidos a diciembre y sus frentes fríos. Oigan, ayer no aparecía nada en el mapa y hoy como que ya se anda asomando un nuevo cambio hacia el fin de semana para nosotros, aclaro. Y pues vamos a continuar con mañanas y noches frescas, baja probabilidad de lluvias, condiciones estables, pero poniendo atención a todas las emisiones de las noticias en la mañana, en la tarde, en la noche, porque ya no tarda en anunciarse el siguiente frente frío. Perfecto, Marce, estaremos al pendiente. Entonces ya se espera, como bien dices tú, diciembre tiene que traer de perdido unos, ¿qué? ¿Cuatro o cinco frentes más o menos, será? ¿O más? Alrededor de cuatro o cinco, porque ya estaban llegando uno por semana, pero de repente se extiende, ya veremos. Pero de perdido vamos a andar recibiendo el año, ya si ahorita vamos en el 11, 12, 13, 14, 15 por el 16. Excelente. Al pendiente entonces en unos minutos más de la información en materia del pronóstico, del tiempo y en espectáculos como todas las mañanas. Listo, Mario Leal, con un avance. Mayito, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy buen día, buen provecho quien ya está desayunando. Por si estaban con el pendiente, mi papá ya me perdonó. Porque lo felicité 3 días después de su cumpleaños. Gracias, padre. Besos, besos. Y también a todos los químicos, porque hoy es Día del Químico. Ya me estuvieron escribiendo ahí a través de las redes sociales de Televisa del Golfo, de las noticias. Ahí escríbanos, mándanos salud. ¿Conoce algún químico? Bueno, ya te pasé el tip para que el día de hoy lo felicites, que no se te pase. Vámonos con el termómetro mínimo y máximo de todo el país. Primero, allá en la Sultana del Norte, de los 14 a 26. San Luis Potosí, máxima 24 para hoy. En Durango, de los 6 a los 23, máxima de 30 para Hermosillo, máxima de 21 para Ciudad Juárez. Allá en la península de Baja California, Tijuana, de los 10 a los 22. En La Paz, de los 18 hasta los 28. Área central del suelo nacional, chequemos el tiempo. De los 9 grados centígrados en la Ciudad de México, máxima de 23, máxima de 19 para Zacatecas, de los 11 a los 27 para la Perla Tapatía, suroeste y península de Yucatán, en Oaxaca, máxima de 26, de los 18 a 29 para Villahermosa, Mérida, 16, que para ellos es friazo, 16, aclaro, máxima de 31, y en Cancún, de los 23 a los 28 con algunas precipitaciones en este momento. Vamos a ver qué onda que tenemos al momento. Tenemos 3 líneas de vaguada, una en la península yucateca ocasionando lluvias como ya pudimos ver, otra en la franja fronteriza allá por Coahuila con lluvias solamente nocturnas, primeras horas de la mañana y tantán, y la otra está allá, tiene rato y estacionada, ya le gustó andar cotorreando en Sonora y Sinaloa, pero ya muy debilitada, solamente lluvias en la madrugada y tantán. Nosotros, ahí se andaba como que asomando un frío, y sí y no, y a lo mejor viene. Se prevén cambios ligeros ya hacia el fin de semana. Vamos a actualizar minuto a minuto la información antes de que se acabe este espacio informativo para pasarle el dato en caso de que tuviéramos cambios. Vamos a tener mañanas y noches frescas, o al momento ya tenemos 20 grados centígrados, llegamos lunes y martes amaneciendo a 17, hoy amanecimos a 18, la máxima será de 25 a 26, con un cielo mayormente despejado y soleado. En pocas palabras, nos vamos a sentir como si anduviéramos allá en la Perla Tapatía, en la ciudad de la Eterna Primavera. Así vamos a andar nosotros aquí en Tampico, Madero, Altamira, norte de Veracruz. Bastante, bastante Agustín Lara. Termómetro al momento, 20 grados centígrados, máxima de 26, 25, 26. Igualito que todos estos días, así vamos a andar. Visibilidad 16 kilómetros, humedad en un 72%, nubosidad 79%. Viento de componente nor-noreste, en velocidad 4 kilómetros por hora y presión atmosférica en los 1020 milibares. Aún hay más detalles de la información en la segunda sección del pronóstico del tiempo. Ahora sí, a ver, ¿qué tanto químico conocemos? Vamos a ver, estuvieron mandando saluditos desde temprano. A ver, mande felicitar a Marisol Ledesma Barrios, que el día de hoy, 1 de diciembre, está cumpliendo años. De Santa Anita, que todos los días nos ve. Gracias, gracias, Marisol. Me pueden felicitar por su cumpleaños a mi nieto Luis Fernando Escudero, que el día de ayer cumplió años de parte de su abuelita Isabel Chávez. Besos a Fernando, a su nieto Luis Fernando Escudero. Marce, quiero mandar saludar al químico José Luis Vargas, que hoy es su día por su esfuerzo durante, y más durante esta pandemia, sí.
Saludos a todos los químicos. Hoy día del químico, felicidades a todos los químicos, en especial a la química Silvia Castillo Reyes. Felicidades también a la química Mari Carmen Cáceres, que hoy es día del químico. Hoy le digo mucho químico. La química Carmen Trujillo de este lado. Mari Carmen Cáceres la manda a saludar por el día del químico de parte de Roberto Hernández. Saludos a la señora Doña Glorilú de Ciudad Madero. Besos, Glorilú. Estas son Tantana, la señora Marta Patricia Martínez Hernández. Una felicitación a mi esposo Milton Zapata Acuña por su cumpleaños. De parte de su esposa, pues sí, pero ¿cómo te llamas tú? Y también dice Marcela, felicita a mi hijo Joaquín Valdés Fernández hoy por ser día del químico. Besos. Muchos saludos y felicitaciones a Ezequiel Martínez Mesa de parte de su abuelita que ayer cumplió 14 añitos. Estas son felicitaciones a mi hijo químico Juan Fernando Rosas de Lins. Besos también. Híjole, cuántos saludos me siguen. Síganos mandando, aquí vamos a pasar toditos. Gracias por reportarse. Excelente día, disfrútelo. Inicia el mes con muy buena vibra. Continuamos con más, no se vayan. Les quiero compartir la mejor variedad de sabores. Ya ven, nada mejor que Jarritos, porque Jarritos es el sabor de todos. Cómpralos en tu tienda favorita. Y ahora nos vamos a enlazar completamente en vivo con Alex Chimeli, porque ya saben que Televisa del Golfo y Canaco Tampico hicieron un match perfecto para traerte muy buenas noticias, siempre excelentes promociones, porque Tampico es el centro comercial más grande de Tamaulipas y la Huasteca. Chimeli, ¿qué nos cuentas? ¿Qué onda, Marcelita? Oye, pues yo encantado. Fíjate que hoy me tocó desmañanada, pero con motivo. Y Alex, oye, tengo una pregunta, ¿sí me escuchas? Ya nos fuimos, ya se nos acabó el tiempo. Está buenísimo las promociones. Si usted tiene alguna duda, pregunta, aclaración, ahí estuvo apareciendo el teléfono y todo el dato completito en pantalla. Nosotros continuamos con más, no se vaya.